Mantengan sus propósitos. Permanezcan en la barca en la que los ha puesto el Señor. Y venga incluso la tempestad. ¡Viva Jesús! Ustedes no perecerán. Él dormirá, pero en el momento oportuno se despertará para devolverles la calma. Nuestro San Pedro, dice la Escritura, viendo la tempestad tan violenta, se asustó y temblando exclamó, «Señor, sálvame». Y nuestro Señor, tomándolo de la mano, le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué temes?». Fíjense, hijitas, en este santo apóstol, él camina a pie sobre las aguas, las olas, y los vientos no sabrían sumergirlo. Pero el miedo al viento y a las olas lo desanima. El miedo es un mal mayor que el mismo miedo. Hijas de poca fe, ¿qué temen? No teman. Caminen sobre el mar, entre los vientos y las olas, pero recuerden que están con Jesús. ¿Qué motivos tienen para temer? Pero si las sorprende el miedo, griten con fuerza, «Señor, sálvanos». Él les alargará la mano. Agárrenla con fuerza y caminen con alegría. En resumen, no filosofeen sobre sus defectos. No repliquen. Sigan adelante con sinceridad. No, Dios no sabría perderlas. Cuando ustedes, para no perderlo, insisten en sus propósitos. Que el mundo arda, que todo esté en tinieblas, en humo, en tumulto. Pero Dios está con ustedes. ¿De qué pues tendremos miedo? Si Dios permanece en las tinieblas y sobre el monte Sinaí, entre relámpagos y truenos, ¿no podemos estar contentos sabiendo que estamos cerca de Él?